estudio o a mirar qué pasa, qué es lo que está pasando con el tema del audio para poder tenerlo aquí por este lado. A ver si nos da el audio. Ahora sí nos da el audio. Ahora sí, Carlos. Ahí ya tiene el audio. Carlos y Harry, todos. Yo, Remolino, mañana desde Villa María estaremos haciendo el partido de fútbol entre Once Caldas y la gente de Alianza Petrolera. Ya está con nosotros el sommelier. Saludemos al sommelier de este grupo de invitados. Don Héctor, buenas noches, bienvenido. ¿Dónde se encuentra? El micrófono, don Héctor, para poder escucharlo si es tan amable. El micrófono. No, no lo había, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Buenas noches. Bueno, voy a saludar al sommelier. Sommelier, buenas noches, ¿cómo le ha ido? ¿Sommelier? Don Héctor, no lo escucho. Tranquilo. Gracias, Rubén, que descanse, muy amable. Rubén, el hombre que estaba con nosotros, el tema. Ahora sí, sommelier, por favor, lo intentamos nuevamente. Don Héctor, buenas noches. Está bajito, 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 bajito. Está muy bajito el sommelier. Vamos a buscar si por este lado le. No sé qué le pasará a él. Lo veo, lo escucho bajito. Muchachos, ¿ustedes cómo lo escuchan? No lo escuchamos. No se escucha. Ahí va mejorando un poquito, pero está muy abajo todavía. Está bien abajo. Señores, ahí lo escucho, ahí lo escucho. Sigue estando bajito. Bueno, bien pueda, sommelier. La idea es decir qué vamos a hacer mañana, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer mañana con la gente de Villa María, por favor? Tranquilo. Ron viejo de Caldas Roble Blanco. Ahí estamos. Bueno, creo que a Mauricio no le gusta el roble blanco, a Estefanía, mentira, a Estefanía. Estefanía, sí, ya ahora sí estamos bien todos. A todos nos encanta el roble blanco, por favor. Perfecto, ahora sí, los escucho muy bien, pero ¿se están escuchando ahora sí mejor? Sí, vamos No. mejorando, vamos mejorando. No es lo ideal, pero ya hemos mejorado. Perfecto. Bueno, nada, ahí me dicen que vamos mejorando, que no es lo ideal, pero vamos mejorando. Esto se lo estoy transmitiendo a todo nuestro equipo técnico acá. Muy bien. Uy, se había metido un pitico por ahí. Bueno, mañana tenemos preparado algo muy especial para el municipio de Villa María. Vamos a salir con Voces de Caldas a contar un poco de una de las principales empresas del departamento, la industria licorera de Caldas. Vamos a acompañar unos invitados especiales que tiene Silvio, ¿no? Tienes unos invitados especiales allá para el municipio. Mañana estará el alcalde, Dios mediante, el doctor Andrés López, estará la primera dama, estará el secretario del deporte, estará el secretario general, igualmente el secretario de cultura con nosotros y por supuesto usted como invitado especial, que es el hombre que coloca ese picante, esa nota diferente al lado del fraile en esta presentación que siempre hace Voces Caldas en este inicio, en ese proceso que al lado de la industria licorera de Caldas
vamos a realizar agradeciéndole de antemano a usted, don Héctor, poder realizarlo en los municipios de este Caldas, que es hermoso, igualmente de todo el cafetero. Estaremos con Estefanía en los municipios del departamento del Quindío, en Salento, que es el primer sitio que tenemos destinado para asistir. Bien, pues, don Héctor. Listo, entonces los espero. Esto más que todo es pasar por aquí a dejar un saludo a todos los seguidores de Voces de Caldas, a decirles mañana los esperamos. No se pierdan esa emisión que va a ser muy, muy especial. Mañana vamos a tener premios como siempre, pero esta vez vamos a pensar en todos nuestros seguidores de Villa María. Así que muy atentos, sigan el programa. Usted va a arrancar creo a las 7 de la noche, yo voy a llegar un poquito retrasadito, como siempre llego tarde porque vamos a estar en otro ejercicio, pero luego llegamos, nos unimos, vamos a tener premios, vamos a compartir con esos invitados especiales todo lo que los villamarianos quieran saber de la industria licorera de Caldas, ron viejo de Caldas, aguardiente cristal, aguardiente amarillo de Manzanares. Estamos listos mañana para compartir con todos ustedes y para brindar con cócteles muy fáciles de preparar en casa. Mil gracias, don Héctor, muy amable. La invitación está abierta, los haremos en todas las redes. Siga con su disposición lo que realiza en este momento y, por supuesto, mañana con el tema de la industria licorera de Caldas, nuestro sommelier, don Héctor, estaremos haciendo, entregando detalles de la industria licorera de Caldas y, sobre todo, preparando unos muy ricos cócteles ahí en Villa María. Muchas gracias, don Héctor, feliz noche. Mil gracias. Chao, feliz noche. Igualmente, Mauricio, contémosle un poco a la gente, usted que se integra ahora a este grupo de trabajo como voz comercial, el recorrido de Mauricio Vinasco como comunicador, como hombre de radio, de los medios, presentador en diferentes ciudades, además son mano derecha en el pasado administración de la Alcaldía de Manizales en todos los eventos realizados por ellos. Mauricio, por favor. Bueno, Silvio, muchas gracias a todos los compañeros que quieren compartir con ustedes. Bueno, primero agradecerle a Silvio, a todo su equipo de trabajo por la oportunidad. Nuevamente volvemos a hacer lo que tanto nos gusta. Un pequeño recorrido, pues llevamos 13 años como animador en la ciudad de Manizales, como lo decía usted, en otras ciudades, en otros municipios, dos giras internacionales por Centroamérica, y lo reitero, el año pasado, durante el cuatrenio, estuvimos ahí como la voz oficial de la alcaldía de Manizales, y ahora pues retomando actividades, también tuvimos un gran recorrido con la industria licorera de Caldas, con su distribuidor para Manizales y Villa María con licores de Caldas, así que no, preparadísimos con toda la energía. Nuevamente agradecimiento especial a José Silvio, a Carlos, a la chica que se me escapa el nombre, pero muchas gracias. Muchas gracias por ser parte de ese equipo. Vamos con toda la energía y sé que la vamos a sacar del estadio, como se dice coloquialmente. No, y se vienen cosas buenas. Hombre, le estoy dando la bienvenida a Megacréditos, que va a estar con nosotros mañana en el fútbol, desde Villa María, en todos los partidos de este mes de octubre, que son 6 en total. Por parte suya, Mauricio, ¿cuál es el cliente? Petete, creo que es el cliente que ingresa con nosotros. Señor. Muy bien, pueda. Dele la entrada de Cacharrería Los Petetes. Es la cacharrería de los manizaleños, los caldeses, donde usted puede encontrar al por mayor y al detalle. Además, tiene muchas garantías para que usted mismo inicie su negocio en su casa, en la puertica de su casa. Ahí está Cacharrería de los Petetes, ubicados en la calle 20, número 2424. Allá todo es muy barato. Estefanía, que no conoce, le comento, le venden 10 lapiceros muy bonitos y muy buenos, la docena. Y eso vale a huevo. ¿O no, Carlos? Es muy barato comprar. Es impresionante. Sí, señor. Los precios. Qué bueno tener nuevamente a mi amigo Mauricio en estas líderes de las redes sociales en este momento. Y bienvenido, Mauro. Sé que va a aportar mucho a este gran equipo que está en construcción con nuestro director Silvio, con Estefanía, con nuestro narrador La Voz, Cristian Quintero. Y seguramente mañana vamos a hacer una muy buena transmisión, Mauro. Sí, señor, además orgulloso porque también hago parte de su equipo de trabajo en su emisora online, entonces soy como la voz oficial, la voz de toda la de toda la pijama, como se le dice en el mundo radial, de su emisora, ¿no? Sí, señor, muy bien. Mauro, esperarlo mañana, yo de las giras internacionales se le olvidó hablar de la gira por Cartagena, la última que hizo.
Gracias, Mauricio, que descanse. Feliz noche. Silvio, muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga, mañana nos vemos. Muchas gracias, Dios los bendiga. Mañana empezamos temprano, iniciamos muy temprano el tema del fútbol profesional, el partido entre Once Caldas y la gente de Alianza Petrolera. Mañana sobre las 3:30 de la tarde salimos al aire. Ya saben, eso queda por Trefilados, donde vamos a llegar. Carlos, usted geográficamente conoce mejor Villa María. Me imagino que esto es de llegando a la pradera, ¿no? Según lo que explica Remolino. Sí, señor. Por detrás de Pilas Parta, lo que era Pilas Parta en algún tiempo, ese sector se ha convertido en una, entre comillas, zona rosa que tiene el municipio de Villa María. Impresionante. Muy bonito, muy espectacular, con todo tipo de sitios. Usted tiene para escuchar música, para ir a bailar, para ir a comer, comidas rápidas, a la carta. Es un excelente sitio para poder usted ya estar en el municipio de Villa María. Mucho movimiento en ese sector, ¿no? Uy, qué cantidad de negocios de... Como usted dice, es la zona rosa de ellos para salir y hacer la parranda, ¿no? Acá en Manizales hay medidas, metámonos de una vez. Entonces, primero la invitación mañana sobre las 3:30 de la tarde, es el grupo de trabajo que estaremos realizando, Dios, mediante el partido Once Caldas Alianza, y en la noche nuestro acostumbrado programa, el programa de lunes a viernes, Voces Caldas, lo haremos o lo realizaremos con toda la gente de Villa María. El alcalde, ya lo decía, el secretario de gobierno, el secretario de despacho, por supuesto la primera dama, secretario de deporte y el hombre de la cultura. Igualmente invitaremos a Luis Fernando Marín, que está muy metido en todas las actividades. Ya se viene el torneo de Villa María, Carlos, el torneo de fútbol de fin de año, que es muy tradicional, con una serie de detalles importantes. Se va a cambiar mucho el torneo. Mañana nos lo contará Luis Fernando Marín, exalcalde precisamente de este municipio. Nos metemos de lleno, Carlos, de medidas de la alcaldía de Manizales, para que vamos con Estefanía, medidas de la alcaldía de Manizales para mañana. Creo que está prohibido y van a hacer algo, va a tratar de hablar con alguien de la noche, puede ser Manuela, Memo o don Efraín, le voy a preguntar, porque han tomado unas medidas y creo que esos negocios como Fondo Blanco se llama el sitio, ¿no, Carlos? Yo de esos sitios conozco poco. ¿Sí se llama Fondo Blanco? Bueno. Son varios sitios y son específicamente tres concretos, Silvio, Estefanía, Internautas. El primero, queda totalmente prohibido para el sector del cable de Milán y de Chipre tener pantallas gigantes expuestas hacia las avenidas, para poder que no pase lo que pasó con Atlético Nacional, aunque pues ahorita le voy a decir que no va a pasar por algo que ya vamos a analizar. Todos deben de estar mirando hacia adentro de los locales comerciales. Esa es la primera. La segunda, el compromiso que tienen los amigos de la Ciudad de la Noche con la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía de Manizales, en que pues no van a permitir aglomeraciones en las entradas de estos sitios, discotecas, bar. La segunda, es muy importante, va a haber patrullaje de carabineros en estos tres sectores. Y hay una más que va a ser un perifoneo que va a realizar la alcaldía de Manizales en las horas de la mañana y horas del mediodía en alguna de las comunas de la ciudad de Manizales. Pero a lo que yo iba, Silvio, Estefanía, internauta, mañana no creo que vaya a haber mucha dificultad porque el partido va a ser transmitido por la señal abierta del canal Win. Así es, pues, de que va a haber mucha más posibilidad de que aquellas personas en las comunas y en sus hogares puedan ver sin ninguna dificultad el partido entre Alianza Petrolera y Once Caldas, Silvio. Hay detalles de eso, Carlos. Primero, el rival no llama tanto la atención, es que hay que mirarlo desde ese punto de vista. Acá en Manizales, y el morbo siempre, porque hay un morbo terrible en cierto partido por tema de hinchas y de barras, dependiendo del rival, los lugares se llenan. Yo no creo que con Alianza, con todo y los buenos resultados, juegan contra el horario, ¿no? Un horario poco habitual, sobre todo que donde la gente está ocupada, se supone uno, ¿no? Que la gente ya está trabajando. Claro que algunos tienen espacio de pensionado, tienen tiempo a toda hora. Entonces, muchas gracias. Señor, Carlos, ahorita nos va a contar el resumen del partido a las 5 de la mañana, el que acaba de terminar ahorita a las 4 de la tarde. Bueno, el caso es que la gente no va a salir en masa, Me hablaban, la doctora Manuela me hablaba de colocar unas cortinas, tapar los sitios desde afuera. Yo creo que con lo que usted dice, Carlos, es suficiente. Voltear
las pantallas hacia adentro, uno y la otra, la presencia del carabinero. Seguramente la gente va a respetar esos espacios, no se va a hacer afuera. Es que la verdad, lo último fue terrible, mucha gente. Y a propósito, hoy leí a alguien, y perdona que toque temas así seguidos, pero sobre eso leí a alguien que ya está en Nostradamus, y decía hoy un periodista, en uno de sus programas, o al menos en el link que mandó de invitación para escuchar el programa, ahí le quita uno el deseo de escucharlo, porque el señor dice que lo terrible que está por venir, en 15 días estaremos viviendo momentos durísimos en Manizales con el tema del COVID. Él tiene la bolita mágica seguro para saber qué va a pasar en 15 días en Manizales. Pero en fin, preveniendo eso, prevé la alcaldía eso, pues hombre, hacen medidas de esas, saque la policía, saque el ejército si es necesario, trate de que la gente no se vaya más a los lugares. Y en los lugares me extrañas porque tienen, porque se van a hacer cerrar el negocio con hartos problemas económicos que tuvo la gente de la noche, y van a hacerse cerrar un negocio, por Dios, no, no hay necesidad, Estefanía, ¿cierto? Es mejor que en paz y tranquilidad. Claro que normal no pasa por el Quindío, la familia de los jugadores y listo. Pueden abrir la puerta del estadio y la gente se sale donde abren la puerta del estadio. Los pocos no. Se salen. Aquí no pasa nada cuando juega el Quindío, sí, don Silvi Carlos. Oiga, qué triste, Estefanía. Usted no le ha tocado la historia del Quindío. Yo lo voy a hacer un. Imagino que su señor padre o alguien de la familia le ha contado. Hoy está jugando a propósito. Sí, pero yo le digo una cosa: de los equipos emblemáticos del Eje Cafetero por tradición, con jugadores importantes, sí, con una historia bonita, con cosas muy especiales, fue el Deportes Quindío, el de la siempre sabe cruzada blanca sobre el uniforme verde en cualquier estadio del país, gustaba, el equipo ha gustado, de ahí salió Rubén Darío Hernández, de ahí salió, que fue uno de los grandes del fútbol colombiano, de ahí salió la familia Bermúdez, papá e hijo, hablamos del patrón Bermúdez, jugador que luego fue a Boca, salieron muchos jugadores, la familia Victoria, Jorge Iván y su hermano, arqueros de gran tradición, Prono, que estuvo por acá en algún momento, muchos jugadores, nos quedaríamos mucho rato hablando de Alcides Saavedra. ¿Lo escuchado alguna vez, Carlos, o no? ¿Usted que le gustaba el arco? Sí, señor. Alcides Saavedra, de los legendarios arqueros que hubo en el fútbol colombiano, en fin, Quindío. De la época de James Mina Camacho. Exacto, entonces Quindío hace esa historia bonita que está en el corazón de todo, porque igual está en el corazón de la gente del Eje Cafetero, y pasa esto, hombre, que es terrible, me parece que es terrible uno ver hoy que la gente no quiere saber nada de su equipo, que se perdió el amor, ese sentido de pertenencia, ¿no? Porque hay un culpable, y todos sabemos que es el presidente que acabó con todo el anhelo y la pasión que vive su hincha por su equipo, Carlos. ¿Cuántos años lleva Quindío en eso? Y ha sido campeón en la época del Dorado. Exacto. No, Quindío lleva, digamos que hace 10 años llegó, señor, unos 8 años más o menos. Llegó. Este es el noveno año. El noveno año. Yo a este señor lo conocí, yo creo que ya les conté una vez en un partido Santa Fe-Quindío, ahí Copa Colombia. Recuerdo que ese día se clasificó Santa Fe a la semifinal de torneo. Y es un señor, hombre, que primero la prensa no le presta ninguna atención. Habían dos medios transmitiendo y ni se acercaban en ese momento al señor. El señor anda con guardaespaldas, pues claro, tipo, es dueño de Boca Junior, que ha hecho cualquier cantidad de dinero, y uno es libre de hacer el dinero donde quiera, pero no acabe con una institución, peor, como con el Quindío, que hoy ya sienten que ni siquiera tienen equipo, porque ni el de la B lo miran, ¿cierto, Estefanía? No, el estadio ya no se llena, he tenido la oportunidad de ir al estadio a verlos jugar, y es muy poca la afición, la verdad que se ve, es muy triste. La afición se ha ido apagando con los años. ¿Y sabe cuándo va la gente, Carlos? Lo mismo que acá, dependiendo cuando entraba pues la gente, dependiendo del rival, dependiendo de ese rival, si va Nacional, líos. Exacto. Había unos líos inmensos, entradas dos barras, si va Millonarios. América. Si va América, incluso. Y algunos ya lo tomaron como casa de ellos, como el Cúcuta Deportivo, para desplazar más al cuadro de Deportes Quindío, qué tristeza, pero volvamos a lo nuestro, que parece que el fútbol. Y preciso cuando viene la primera categoría acá, no dejan entrar a la gente. Ah, cuando la gente puede ir a ver fútbol, en lo que llaman el Jardín de América, porque el estadio se ha ido, Carlos, el estadio es muy lindo, tiene un jardín bien hermoso, se ve fútbol muy agradable desde arriba de los palcos de Acor, están los palcos de Acor, unos palcos espectaculares, donde uno puede sentarse a ver fútbol, y las cabinas son cómodas. Ahí vi a Mario Fernando, narrar fútbol, cuando estaba con la época de Caracol,
vi también al maestro, a James Padilla, vi a Domínguez, el gran narrador de toda la vida del cuadro Deportes Quindío. Una historia, toda una historia de un equipo que le han tirado a la basura, pero hablemos de cosas mejores. Once Caldas, pues, porque el momento, ¿no? Hablamos de un momento diferente entre uno y otro, no porque sea el del corazón y esas cosas, sino que son dos momentos bien diferentes. Carlos, entonces, medidas ya estrictas por parte de la administración municipal. Sí, señor, esas son las tres que decidió la alcaldía municipal tomar para poder entonces afrontar la situación del público para mañana, partido contra Alianza Petrolera. Vuelvo y lo repito, lo primero es que va por un canal abierto, mucha gente tiene el canal abierto, entonces seguramente no se van a mover. Y el segundo, lo que usted dice, no es lo mismo el Deportivo Pereira, Atlético Nacional o similares que la Alianza Petrolera, guardando pues las proporciones y el respeto adecuado. Así es, pues, de que mañana va a ser, Dios quiera, un día tranquilo y seguramente vamos a tener nosotros más gente en Villa María que de pronto la que va a tener la ciudad de Manizales con alguna complicación con respecto al partido. Ah, claro, por supuesto, seguramente habla más personas queriendo ver el partido en esos sectores. Claro que no crea, Carlos, mire, y lo del rival sí afecta. En el caso de... Y la hora también. Sí, claro. Mire que hicieron ahí en la Uribe un lugar... Oiga, Carlos, no sabía, entraron... Yo hablaba que habían entrado 100... Oiga, entraron más de 400 personas a ese escenario. Es una cancha de fútbol, pero al lado había un campo abierto, entonces colocaron un estacionamiento estilo... lo que llamaba anteriormente autobar. Eso se llama autopinning. Exacto, ¿no? Y ahora, pues, autofútbol, entonces colóquelo, porque como es para ver fútbol, le colocaron la pantalla gigante, esto fue patrocinado por la licorera y por la gente de la licorera y la gente de Once Caldas. Para este partido no lo van a colocar, mire, para el partido frente a Alianza, dos cosas que juegan en contra, ya lo decía Estefan, el horario y luego el rival. Y luego... lo van a hacer también, ¿sabe para cuándo? Y Dios mediante, creo que estaremos nosotros en ese relato, para el partido de Colombia, el 9. Para ese partido sí va a tener ese autobar. Me imagino que va a ser una sensación. La gente le gusta, a la gente, el aficionado del fútbol, le gusta ver los partidos de la selección en barra, en combo, no sé por qué, pero a la gente le gusta reunirse en grupos. ¿O no, Estefanía, Carlos? Sí, claro, uno va con su combo de amigos, la gente busca reunirse con varias personas para poder disfrutar pues toda la pasión de la Selección Colombia, y más que hace rato no teníamos pues a la Selección Colombia jugando, entonces yo creo que, bueno, también se van a tener que tomar unas medidas, yo creo que bien estrictas, porque la gente así, mejor dicho, en este escenario, la gente... en pandemia, una oportunidad para salir y ver a la Selección Colombia, pueden haber muchos desórdenes. Muchos desórdenes. ¿Ese partido es en qué horario? Ah, es el de las 6:20, ¿no? Carlos, 6:30. 9 de octubre, 6:30 de la tarde. Oiga, pues le digo, yo sé que él es un seleccionador, y estamos picando temas, qué pena con la gente, ya vamos a hablar de Once Caldas. Un seleccionador, pero llegar, ¿la gente cuándo va a llegar? Hoy ya mañana es 2 y... Mutis por el foro. ¿Será que llegarán por ahí 3 o 4 para un partido el 9? No sé, pues, qué tan beneficioso sea para un técnico tener sus favores 5. Yo sé que no entrenan, solamente es cuestión de unirse, de hablar, de compartir en grupo, que es lo que buscan siempre estos técnicos con el tema de selección, pero creo que va a llegar muy tarde la selección para ese partido. Carlos, hablemos de Once Caldas, por favor, para que Estefan me hable de... el tema de, con el Edén encomendamos, por favor, Estefa, Carlos y la nómina de Once Caldas. Primero, Estefanía, con el Edén encomendamos. El Edén encomendamos ofrece servicios de mensajería personalizada, recogen sus paquetes en la puerta de la casa o empresa, hacen compras, consignaciones o pagos de factura, recogen exámenes médicos, autorizaciones y afiliaciones a EPS. Radican documentos y cobros, trámites de notaría, cámara y comercio, fiscalía, entre otros. Le encomendamos acompañamiento de sus diligencias de manera eficiente y confiable. Su WhatsApp, 310-359-5186, los podemos encontrar en la calle 47, número 2320. Santa Catalina es una finca hotel ubicada en Santa Águeda, el mejor lugar para disfrutar en familia con amigos o para hacer
tu evento empresarial. Habitaciones confortables con baño privado, piscina hermosa, parqueadero privado y un salón con capacidad para 120 personas. Contáctanos para tener el placer de atenderte en el mejor clima del país. 311-747-2771, repito, 311-747-2771, los espera o las reservas con don José Gabriel Castaño. Dígame, Carlos. Bueno, la cronología del día de hoy de Once Caldas fue la siguiente. A primera hora se conoció el descarte del jugador Marcelino Carriazo. Acuérdense ustedes que promediando el segundo tiempo, después del segundo gol, si la memoria no me falla, tuvo un golpe se cayó, y que eso le posibilitó la salida. ¿El salió en camilla? Sí, posibilitó la salida y el ingreso de Mender García. Uh-huh. Y pues se descartó porque es un golpe muscular que le da pues como para una semana de quietud. La segunda, pues la despedida que se hizo ayer a Johan Carbonero. La tercera, la rueda de prensa que realizó el profe Uber Boder hacia las 10 de la mañana de forma virtual a través de la plataforma de Facebook Live del Once Caldas, donde pues le hicieron 6 preguntas y ninguna referente al partido de mañana. No, oye, Carlos, y me da usted la gran oportunidad, son los mismos con las mismas, le preguntan que si llovió, que si la camiseta es blanca, que si el número es de qué color, y de fútbol no hablan. Yo quedo sorprendido, ¿por qué no hablan de fútbol? Hombre, está bien. ¿O será que se les tienen prohibido? No, o será que... No, Carlos, yo creo que es una cuestión de capacidad. Es de cuestión de capacidad. Porque es que... Y no era para eso. Fueron 15 minutos, si no fue menos. El profesor muy, muy tajante. Eso sí le digo de entrada. Si contestó 3 renglones, fue mucho. Vea pues. ¿Eh? Sí. Si contestó 3 renglones, fue mucho para cada pregunta. Pero me quedé esperando a ver qué decía o quién le preguntaba, quiénes son los viajeros, se van a ir hoy, se van a ir mañana, cuándo regresan. No, absolutamente le preguntaron de todo menos del partido de mañana. No le van a preguntar, y de fútbol no hablan. Después de que tuvimos que indagar más tarde. Entonces, ¿para qué hacen una rueda de prensa si no es para hablar de la previa? Es que es muy raro, Estefanía. Mire, primero el ambiente... yo cubrí ruedas de prensa durante 20 años, digamos que me iba para el estadio en 20 años todos los días a estar detrás del equipo, 20 menos años estuve detrás del equipo. Entonces, ¿cuál era lo acostumbrado? Que uno llegaba, se hablaba con los jugadores, traía las notas para los programas. Como eso fue cambiando con el tiempo y después del Mundial todos nos relegaron por los protocolos de FIFA, hoy no hay tanta cercanía con los jugadores, incluso hoy ya determinan desde adentro, desde el mismo grupo técnico con el jefe de prensa, determinan, sale uno o dos, habla, el resto sale por la puerta de atrás o salen sin hablar. Hay gente muy amable, eso sí, muy querida, pero los jugadores que igual si no están nombrados para hablar, hablan. Se paran siempre y van a dar declaraciones. La otra es que se volvió un grupo de muchachos muy jóvenes que van a prensa, de prensa universitario, la gran mayoría, que creen que ya están hechos, que ni siquiera son reporteros, que son comentaristas al lado de Carlos Antonio Vélez. Todos son figuras. Entonces, como son figuras... Son muchachitos que van y hacen un grupito maluco por demás dentro del mismo estadio para hablar de los temas de Once. De fútbol no hablan. La verdad es que de fútbol no hablan. La verdad, yo me quedo sorprendido cuando las pregunta uno espera al menos hablar de los errores por encima de que se gane o se pierda, de los errores del partido anterior o de detalles que tuvo el partido anterior para que el técnico pueda esclarecer y dar más... luz sobre lo que puede ser el próximo partido o lo que trabajó en la semana o cómo ve el rival, porque si uno va por ejemplo a hablar con Osorio en la primera pregunta le va a contar los 11 jugadores del equipo contrario, el nombre de cada uno, de qué juegan, cómo juegan, para dónde van, para dónde vienen, los últimos 5 resultados, en fin, un tema muy técnico, pero aquí no preguntan, acaban y se abrazan y todo bien, cómo van ganando, como se va ganando, entonces no hay forma de hablar de fútbol. Carlos, hay un detalle más, no va el lateral zona izquierda, ¿no? ¿Quién? El lateral de zona izquierda de Once Caldas. ¿Osquera? Sí, señor. Sí, señor, yo lo tengo en los convocados. ¿Cuántas tarjetas amarillas da sanción? 5 tarjetas amarillas. Ah, bueno, entonces tiene 4, va al borde de la sanción. ¿Cuál sería la nómina entonces de Once Caldas para mañana? Bueno, la viajera primero y después sacamos la titular. Los que viajan mañana a las 7:30 en vuelo charter, como lo dijimos en los titulares, Manizales, Barranca Bermeja, que Barranca tiene un muy buen aeropuerto,
sería entonces los porteros Gerardo Ortiz y Sergio Román. Uh-huh. Los defensores David Gómez, Junior Julio, Luis Payares, Andrés Correa y Elvis Mosquera. Uh-huh. Los volantes, Johnny Galli, Robert Mejía, Alejandro García, Sebastián Hernández, Juan David Rodríguez, Sebastián Guzmán. Y los delanteros, ahí van incluidos los aleros, estarían Dairo Moreno, John Córdoba, Cardona, perdón, David Lemos, Pablo Rojas y Roberto Velar. Esos son los viajeros con el profesor Hubert Boder como director técnico. Entonces, de acuerdo a eso, la titular sería con Gerardo Ortiz con el número 12. Uh-huh. En la defensa, marcando la zona derecha con el 19, David Gómez. Por el sector derecho central, Andrés Pecoso Correa, capitán de campo, con el número 5. Por el lado contrario, el lado izquierdo, iría con el 30, Luis Payares. Y marcando el sector izquierdo con el número 22, Elvis Mosquera. Esa sería la defensa. En el medio, Robert Mejía como cabeza de área con el número 14. Irían entonces Juan David Rodríguez por el centro. Por un costado iría Sebastián Hernández. Por el otro lado iría Pablito Rojas. Y más adelantados irían David Lemos y Roberto Ovelar. O sea, en general, por conclusión, una sola novedad tiene el equipo en nómina titular, que es la presencia de Lemos en reemplazo del jugador golpeado Marcelino Carreazo en el último partido. El resto es la misma nómina, le da continuidad al grupo, donde tiene un volante central, que es el muchacho Robert Mejía, dos hombres por fuera, subiendo de nivel Rojas, porque hay que decir lo que ha subido de nivel. Rodríguez, que es muy interesante, Sebastián Hernández, que va y viene, que no es muy continuo en su fútbol, muy lagunero, y lo de punta Ovelar siendo la figura de siempre, esperando que ver cómo se comporta un jugador que no ha hecho las veces de jugar por fuera, como es el pelado que recién llega, ¿cómo es que llama a Carlos? El delanterito, el goleador, pero lo pone la gente siempre ha dicho Lemos, que no se puede jugar dos hombres de punta juntos, o sea, dos hombres con las mismas características, lo que alegan en selección, que no pueden colocar a Zapata y a Falcao. Eso depende. Pero Silvio, considero, y de acuerdo a la respuesta que él dio en la mañana de hoy, él considera más a Lemos como carril, como carrilero, como se le llama hoy en día a ese jugador extremo, que como centro delantero, sí. Carlos, pero usted cómo, pero volvemos a lo mismo, lo de Iron del Valle. ¿Usted para qué va a sacar a Iron del Valle del área si Iron del Valle es un definidor? Imposible. ¿Y usted cómo, sí, va, claro, a sacar, cómo va a sacar del área a un jugador como Lemos y lo poco que mostró en el fútbol colombiano cuando arrancó, que era un jugador hábil en punta, sobre todo cazador, que lo que le llegaba con posibilidad de gol lo terminaba metiendo? Entonces usted no puede hacer esa cosa, digo yo, es un solo concepto. Lo que pasa es que eso de los temas de los módulos de los técnicos, eso es muy versátil en los 90 de juego, porque usted le entregan una alineación con numeración y composiciones que en medida en que el partido va pasando, eso se va desdibujando o va cambiando por circunstancias, y las cosas naturales, como el caso de Lemos, que por un ya tema distinto, de algo ya mecanizado, usted lo va a observar que le va a terminar la jugada por dentro, no le va a terminar la jugada por fuera, porque es un estilo, porque ha jugado a eso. Es como cuando usted le dice a un volante creativo que le marque, y él le marca la primera o la segunda del partido, y ahí en adelante se olvida de eso, lo que hablamos ayer de Magnelli, que es lo que le está pidiendo César Torres a Magnelli, que le colabore en mitad de cancha cuando el equipo se pasar línea de la pelota, que es lo que los técnicos llaman, pase la línea de la pelota. A Magnelli le cuesta, a Magnelli le va a doler, porque Magnelli no se ha enseñado a eso. Magnelli fue un hombre libre, un volante creativo, tomaba la pelota, él sabe con la pelota no quitándola, sino llevándola. Es lo mismo acá en este caso de Lemos, esperemos a ver la determinación del técnico, si le da para que el jugador haga un buen partido. Y se supone que en el papel, pues, el propio Boder siempre ha dispuesto y que el equipo pregona, que el equipo juega 4-3-3, pero pues a la vuelta de lo que uno ve en el terreno de juego después de iniciar un cotejo del cuadro blanco, y es un marcado 4-1-4-1. Exacto. Lo que pasa es que yo también de ese discrepo, porque es el arranque del famoso 4-1-4-1 que entrega la televisión y que el mismo profe dice que hace el equipo.
pero es demasiado flexible, es cambiante, es circunstancial. Esa figura uno la termina viendo de otra manera con el muchacho, que es muy joven además. No sé si conozca tanto la posición como el técnico cree, el muchacho Robert Mejía, que lo ha colocado como volante central. Digamos que porque ha ganado, eso disimula los detalles que tanto hemos hablado de marca. Porque ganando, pues se va y gana y saca pecho. Y termina, es más, hace las ruedas de prensa corticas, porque como va ganando, entonces todo cambia, todo es diferente, pero esperemos Hoy que el tiempo. estuve mirando el once ideal que saca el Canal Win semanalmente. Sí, Y hay señor. dos jugadores del Once Caldas, está el Pecoso Correa y Sí. está el pelado Robert Mejía. Sobrado lo de Y Correa. Sobrado lo de hay Correa. unas estadísticas pues que le dan al pelado Robert Mejía en cuanto a quites y pases. Y es pues muy subjetible esa parte, Silvio. Vea, sería bueno mirar la estadística, sí. Y quién la hace, cómo la hacen, porque me queda con la duda. Bueno, de Once Caldas, la presencia otra vez, qué bueno. Le dan continuidad al menos de suplente, ojalá juegue, no solo viajar, claro que el viajar le da experiencia, roce con el equipo, al muchacho Alejandro García, ojalá el técnico lo pueda meter. Segundo, Silvio, ¿quién Vuelve era? nuevamente a convocatoria Sergio Guzmán después de la lesión. Y déjeme decirle que la otra novedad está en que salió ayer Boletín. el boletín de la DIMAYOR y Sí. Mender García no pagará sino una sola fecha que se cumplirá el día de mañana y seguramente pues Con la si el roja. técnico lo desea, lo puede tener para el día martes. Siempre pasa con la roja directa. Fue roja directa, viene la sanción para el jugador y Pero solamente la Silvio, fecha. se estaba hablando que roja directa daba dos fechas, amarilla más Sí. amarilla para roja, es una fecha. Lo que pasa, Carlos, es que el técnico busca la intención y ahí no hay intención. Lo contacta y le pega y se ve fea la jugada, pero la intención no era hacer eso, porque es un jugador que no es de ese tipo de jugadores. Va por un balón dividido, fuerza desmedida, lo toman y se va con una fecha de suspensión. ¿Quién reemplaza a Carbonero según eso? Carlos, ¿quién llega a nómina? Se Guzmán. supo. ¿Cómo? ¿Quién llega a nómina por Carbonero? No por posición, sino por espacio. Sebastián Guzmán. Sí, debe ser Guzmán. Bueno, qué bueno. Suerte para Once Caldas, Dios quiera. Que las cosas salgan bastante bien. Uy, ya son las 8:30 en la noche. Esto se ha ido rapidísimo. ¿O que empezamos a qué hora, señores? Por favor, ya voy a mirar. 7:30 de la Ya noche. les digo cuánto llevamos de programa para que nos quedemos tranquilos. Porque por este lado, sí, llevamos. Una hora. Sí, una hora. Bueno, por favor, Lo que pasa es Estebanía. que hemos tenido muchos invitados. Exacto. Estebanía, por favor, nos habla de el tema de Alianza, el equipo que enfrenta a Once Caldas. Bueno, pues la máquina amarilla llega con el objetivo de recuperar los puntos que perdió frente a Deportivo Cali y que le permitan seguir en el selecto grupo de los ocho. La baja más notable en el equipo es César Torres, es Ricardo Jerez, quien está con la selección de Guatemala. El último partido en suelo santandereano terminó 1-1. Giancarlo Blanco adelantó a los albos y Edwin Torres igualó para los aurinegros. Bueno, pues estuve buscando, ustedes me corregirán, toda la tarde los convocados para Alianza, para enfrentar pues al partido ante el Once Caldas y todavía no la han sacado. Sin embargo, dijeron que la única baja era pues Ricardo Jerez. Sin embargo, les voy a decir la misma nómina que estuvo contra el Cali, que fue, bueno, Juan Serrano, el número 13, David Valencia, número 5, Víctor Moreno, el número 13, con el 25, Andrés Rentería, Henry Obando con el número 2, el número 17, César Inestrosa, el número 8, Freddy Flores, el número 4, Juan Mancilla, con el 18, Harlin Suárez, el número 1, John Hernández, número 21, Kleider Alzate, número 26, Diego Cuadros, Magnelli Torres con el número 10, César Arias con el número 19, el número 7, Cristian Palomeque, el número 9, Julián Sea y Álvaro Méndez Meléndez con el número 22. Bueno. Ahí no hay tanta dificultad, Estefanía. Ya le voy a decir la titular entonces, porque nos lo decía ayer el presidente, Jerez viajó el día miércoles, jugaban con su selección tica ante México,
y él regresa, creo que en las horas de la madrugada nuevamente al país, y él estaría nuevamente en el terreno de juego. Entonces la titular Silvia Estefanía sería con Ricardo Jerez, con el número 12, Sí. marcando el sector derecho, estaría Henry Obando, que ha sido de los constantes del equipo, los dos centrales, David Valencia, con el número 5 y con el número 3, Víctor Moreno. Por el lado izquierdo estaría Carlos Sinestroza con el número 17. Ellos tienen dos volantes de recuperación netos, con el número 4, Juan Mancilla, con el número 6, Freddy Flores. ¿Este es el rol o no? No, Flores, ese estuvo por esos lados, Carlos. Número 8. Ese jugador estuvo por Con el Manizales. número 8, perdón, más adelante, con el número 23, Clayden Alzate, que es de los conocidos, Sí. Magnelli Torres, con el número 10, y un jugador que pues prometió mucho, desafortunadamente, pero ni fue ni va, Cristian Palomeque, que ha pasado por muchos clubes, y el capitán adelante, César Arias, con el número 19. Esa sería la titular del cuadro Alianza Petrolera para mañana. Esa es la bondad del técnico, Carlos. Ahí está la bondad del técnico del profesor César Torres. ¿Por qué? Porque ese no es un grupo de jugadores consolidados. Es un grupo muy joven. Usted mira los centrales y son gente, incluso el profe hablaba del presidente, mejor hablaba de muchachos venidos de las divisiones menores. Y tal vez el referente del equipo está el caso de Arias, que es un jugador que siempre ha tenido un buen suceso con este conjunto, el caso de Magnelli, que es un jugador importante, Kleider Alzate, que ha recorrido muchos equipos del país. Ahí está la experiencia, igual que la de Flores. De resto es un equipo muy joven, pero táctico, que es un equipo táctico que ataca bien por los costados, que tiene salidas rápidas, y ya vamos a hablar precisamente de eso, de las salidas rápidas, que a mí me parece lo gracioso de lo que está pasando con Deportes Tolima. Ese equipo es interesante, ¿no? Es muy buen partido el de mañana, un buen examen para Once Caldas, el partido frente a Alianza Petrolera. Ojalá el equipo saque un buen resultado para que sigan esa senda, el Once Caldas en la senda que trae. ¿Cómo llama el estadio? Hay que ver. Ese es el que, el Zapata, el Villa Zapata, ¿no? Sí, señor. Es el estadio Villa Zapata en Barrancabermeja, sí, señor. Es el estadio que van a notar. ¿Qué iba a decir, Carlos? Hay que decir, sí, Estefanía Intermarias, que es una cancha muy grande, es casi con las mismas dimensiones que tiene la cancha del Polideportivo Sur del municipio de Envigado en Antioquia. Y pues da para poder ver un bonito espectáculo de que de pronto pues el Once Caldas pueda tener esa segunda parte que ha carecido en estos últimos dos partidos, y es las transiciones rápidas para poder tener más efectividad, más de la que ha tenido, porque pues, como lo dice Estefanía en sus comentarios, ha sido un equipo muy efectivo, no directo, muy efectivo, y que pueda tener esa oportunidad de hacer esas transiciones como nos tenía acostumbrados en las primeras fechas antes de la pandemia, Silvia. Pero mire, hay detalles sobre eso, Carlos. Lo que pasa es que sí, la cancha es para los dos, pero el que está enseñado es el local, el que sabe hacer el desgaste del local. Y usted lo dice, Once Caldas, no lo veo haciendo un fútbol de esos, Carlos, discúlpeme, no lo veo haciendo, sobre todo en una temperatura alta, en situaciones. Esperemos, Dios quiera que se desarrolle un buen encuentro, que Once Caldas saque un buen resultado, pero no lo veo de esa manera, lo veo difícil. Me parece un buen rival, es un buen examen de todas maneras. Por donde se mire, es un buen partido el de mañana. Dios mediante, ojalá podamos tener una muy buena transmisión. El relato de Cristian Quintero, Estefanía López, don Carlos Eduardo Arango, la voz comercial de Mauricio Vinasco, la dirección es amigo de ustedes. Señores, los esperamos mañana para que nos acompañen en el fútbol profesional y luego en la noche en el programa especial desde el lindo municipio de Villa María. Don Carlos, hasta ahí el tema de Once Caldas, ¿o le queda algo, Estefanía? El tema de Once Caldas Alianza. No, esperar mañana, si no hay ninguna sorpresa, que creo que no debe haber ninguna sorpresa por las toldas del cuadro blanco, de pronto mañana sí, mirar que de pronto salte como titular de pronto la Goma Hernández en el Alianza, pero lo veo muy difícil por el nivel que él ha tenido,
y por lo que mostró en los últimos minutos que jugó en la ciudad de Palmira. Bueno, Estefanía, ¿algo más sobre el partido? No, esperar hasta mañana. Creo que es un partido en el que Alianza no tiene nada que perder, pues se va a ir con toda. Uh-huh. Se va a ir con todo a ganar, entonces ahí es Once Caldas el que tiene que aprovechar ese partido para compenetrarse más como equipo y pues como lograr esa fluidez en el campo de juego con el balón, la fluidez con el balón, la tenencia. Exacto, es darle un mejor manejo, ojalá sea de esa manera. Bueno, cerramos esa página, cambiamos y vamos a hablar de lo de anoche. ¿Qué hubo de anoche? ¿Vieron Nacional Tolima terminado el programa o no? Estefanía, ¿lo vio? Oiga, debe estar muy preocupado el profe Osorio. Ayer fue muy autocrítico en su rueda de prensa. Terminó demasiado preocupado porque la verdad no creo, si creó tres posibilidades de gol en los 95 minutos de tiempo, fueron muchas. Y el Deportes Tolima, por el contrario, pues pudo haberse llevado una goleada a su favor a la ciudad de Ibagué, dependiendo, pues le anularon el tercer gol, un penalti que le pitaron, pero después vieron que no fue. Bueno, en fin, y ojo con ese Deportes Tolima, Silvio. Está bueno. Bien organizadito. Ese muchacho Hamilton, capaz, qué jugador. Sí, está lejos, Estefanía. Respecto al partido de ayer, pues en la derrota ante el Deportes Tolima por 2-0, la buena noticia para el cuadro verdolaga fue la actuación del guardameta de 26 años, Aldair Quintana, quien fue titular en el encuentro y pese a que se perdió el partido, tuvo una gran presentación ante Once Caldas. Fue José Fernando Cuadrado quien defendió el arco. Su actuación fue señalada tras esto. Con Quintana, pese al resultado, las sensaciones fueron positivas, ya que el jugador le tapó penal a Caicedo y salvó en varias ocasiones el portico antioqueño. Aldair le deja a Osorio un nuevo mensaje, que quiere ser titular indiscutido de Nacional y cuenta pues con la juventud que tanto Osorio busca para así fortalecerse en la posición de uno. Por supuesto, el próximo duelo de Nacional de este sábado ante Envigado será clave para conocer si el técnico risaraldense se decantará o no por Quintana. Bueno, del partido, cosas. Primero, un técnico, es muy extraño que un técnico que prepara tanto un partido como lo hace Osorio, porque él prepara un partido, todos partidos son diferentes, le salga o le pase lo que le está sucediendo. Muchos dicen que siempre... por ser tan hacer un equipo que le gusta atacar tanto, se vuelve atacable y termina complicado en eso. Y mire que le está sucediendo. Muchos hablan de precisamente eso, lo que pasó. Eso fue lo que pasó contra Once Caldas, que, exacto, o sea, Nacional metió a atacar full y se descuidó atrás. Exacto. Entonces, cuando ya se, lo que pasa es que, y eso los técnicos, no sé muchas veces si es que pasa con los jugadores que tiene, de pronto él tendrá que hacerse un examen de conciencia. Yo no vería nada raro que termine ese cuentico de los tres bolos, de los tres defensas. Para mí ya aparecen otra vez los cuatro, porque eso no le dio resultado. Está claro que eso no le sirve a Nacional. Nacional no tiene cómo jugar a eso, y creo que es más por los jugadores que están en cancha que por el mismo sistema. Volver a los cuatro para darle más tranquilidad al equipo, seguridad, y así poder colocar a Perlaza y a Rovira como volantes centrales y ahí jugar a una cosa diferente, porque es que ahí perdió totalmente el equilibrio Nacional. Uno entiende que él habla siempre de pasar la línea de la pelota. Él dice, él da como 20 o 30 segundos para que después de que se pierda el balón, sus jugadores lo recuperen. Él habla en las charlas tácticas de eso, de recuperación, 10, 15, 20 segundos el equipo lo tuvo que recuperar. Pero si ustedes notaron, ese Tolima... Qué fregado es, pero yo tengo una consideración sobre lo de Tolima. Para mi gusto, lo que está jugando Hernán Torres es la herencia que le dejó Gamero. Él no ha hecho nada diferente. El día que él le meta la mano a ese equipo, él lo tira, porque él no juega eso. Si usted mira, haga historia, América era de los equipos, subió a la A, pero no era un equipo bueno para jugar. No era sabroso verlo jugar. Era un equipo que toma muchas medidas en defensa y que salía a lo que pasara. Este equipo es muy trabajado, este equipo tiene tácticamente cosas impresionantes
y jugadores en un momento impresionante. El muchacho Paz, uy, ese Albornoz siempre ha sido un señor jugador de fútbol por fuera, cuando ataca. Es un equipo, hombre, incluso le cayó bien al equipo el muchacho Caicedo, a la ida del goleador de ellos. Caicedo hace el papel del goleador y llega bien, se asocia bien. En fin, un equipo interesante para ver, muy agradable, y Nacional con su Silvio, problema, señor. tengo dos apreciaciones y de las dos es una pregunta. La primera, corroborar su comentario acerca de la línea de tres, porque no es lo mismo usted tener a Enríquez, Bocanegra y De la Cuesta en su tiempo, que sí eran centrales centrales y que tenían la posibilidad y la mente ampliada sobre ese terreno que ellos tenían que construir y defender. Y la segunda es que, pues, a pesar de que usted dice que Torres no le ha metido la mano al equipo, es interesante porque eso no lo pudo hacer ni Juan Cruz Real en el América, ni tampoco Amaranto Perea en el Junior de Barranquilla. Entonces, mire que de cierta forma, aunque táctica y técnicamente no se ha metido en el cuento para darle la iniciativa y la claridad que se tiene por cuanto lo que conoce el profesor Hernán Torres, pero sí me parece muy interesante que esa forma de seguir ese legado que tenía Alberto Gamero con el cuadro tolimense, lo ha hecho y que otros de pronto en este momento no lo han hecho, ¿sí? No, lo que pasa, Carlos, lo que usted me dice, se fue. Silencio. Ya lo cargué. Me cogió la tarde. Espérate un segundo. Vamos.
Bueno, continuamos. Ofrecemos disculpas por el tema del video, pero bueno, estamos nuevamente al aire. Carlos, usted expresaba lo de Juan Cruz Real y lo de Gamero aparte y lo de Torres, ¿no? Sí, la exposición mía, Silvio, y la pregunta para usted específica. A pesar de que no se le ha dado el vuelco de pronto de lo que sabe el profe Torres al equipo tolimense, sí es válido de que le dé la continuidad a ese estilo de juego que traía Gamero, cosas que no pudo haber hecho ni Juan Cruz en Real con el América, ni Amaranto con el Junior. Así después de que, pues, pero me parece que es interesante. Pero se lo explico, Carlos. Mire, lo de Juan Cruz Real, lo primero que hizo mal hecho Juan Cruz Real es que él quiere cambiar el tema de América, él quiere lo de él. Él quiere jugar el equipo a lo de él, entonces, primero sin jugadores, porque le sacaron los principales jugadores que tenía América. Hacerlo no me parece que sea muy inteligente de su parte. O sea, quiso meter de entrada lo de él, no dejó lo de Juan Cruz, lo del técnico Guimarães, que entre otras cosas suena para Junior, Carlos, ¿no? Dicen que va a llegar a Junior, el ex técnico de América. No, no lo tengo referenciado. Sí, dicen que es el próximo técnico, o sea, que le estarían dando en la cabeza, como se dice en la calle, a Perea. No le ven cosas. Es que, Carlos, es lo mismo, jugar con lo que le deja el técnico anterior, sí, pero cuando usted ya quiere cambiar, eso necesita tiempo, eso no es fácil, y necesita tiempo, y hacerlo en pleno campeonato, y en un torneo internacional, es muy complicado. Esa es la explicación. ¿Y por qué no lo de los otros, ¿no? Porque ha sido más inteligente el mismo profe Torres de mantener lo que le dejaron, y seguramente en su momento va a mover fichas, pero está jugando todavía, para mi gusto, está jugando con la herencia sin demeritar, nunca demeritando lo que hace el profe Torres, que es un trabajador incansable, porque lo conocí trabajando acá en Manizales como arquero, era un tipo formidable y una gran persona además, el profesor Torres. Silvio, le dice su amigo Freiser Acosta, nuestro amigo Cúcuta, que no se vaya a soltar a llorar mañana que de pronto juegue la goma Hernández, porque acuérdese el gol que le hizo de taquito en la última victoria aquí de condición de visitante. Eso fue un 2-1, si la memoria no me falla, Silvio. ¿Con quién jugaba la goma? Con el Cúcuta. Sí, jugaba con Cúcuta. Ah, pues esperemos. Lo que pasa es que... ¡Ay, Freiser! Freiser está en Bogotá, está consiguiendo el nuevo uniforme del Cúcuta Deportivo, que no lo consiguió en Manizales, va a conseguirlo a Bogotá. Bienvenido, Megacréditos, hombre, a las transmisiones del fútbol profesional de este grupo de trabajo, de don Cristian Quintero en el relato, de Estefanía, Carlos, de Mauricio, hombre, más tarde, todos Dios mediante, mañana desde Villa María. Bueno, ¿qué más pasó ayer? ¿Qué fue lo de Copa, Carlos? Ayer hubo Copa Estefanía, hubo Copa anoche, hubo partidos, yo veía... Sí, señor, por todo la boleta. Junior perdió una gran oportunidad de ubicarse en la tabla de posiciones de la Libertadores en busca de clasificar a los octavos de la final de la competencia. El equipo Tiburón cayó 2-0 de local ante Barcelona de Guayaquil y ahora deberá ganar en la última fecha ante el Flamengo en el Maracaná. Pero no solo una victoria necesita el equipo que dirige Luis Amaranto Perea, ahora la escuadra tendrá que golear y depender de que Barcelona derrote también a Independiente del Valle, ojalá por goleada en condición de visitante. Si Junior derrota a Flamengo, sumaría 9 puntos, empataría con Independiente, esperando que estos pierdan. Ahí el ítem de desempate pasará por la diferencia de gol. El club colombiano cuenta con -2 y la escuadra ecuatoriana suma 4, es decir, que hay 6 goles de diferencia que los separan a ambos. Por ende, el conjunto colombiano la tiene muy complicada golear y que Barcelona le ayude y golee muy difícil pensando en la siguiente ronda. Estefanía y Silvio, es más fácil que me vacune yo contra el COVID-19 que pase todo. No, ¿dónde se? Oiga, ¿qué tal? La tienen de para arriba. ¿A dónde le toca jugar a Junior? En Brasil. No, qué miedo. En Maracaná. ¿Y quién va a viajar con el cuento del COVID? Porque es que dicen que... No, Flamengo tiene hartos infectados. Está jugando con su... Ah, pero ese cuentico, sí, mire que con supuestamente 12 jugadores y volvió a Independiente del Valle 4%. No, pero es un gran equipo, Carlos, pero es un equipo. Sí, sí, sí.
Un equipazo, si no hay nada que hacer. Los nuestros, Carlos, es que miremos, vea, hagamos un resumen fácil entre nosotros de qué pasó en Copa Libertadores de América. Y hablemos con la verdad. América lo desmantelaron, sacó al técnico, que era lo principal. Usted no puede sacar la cabeza del grupo. Luego sacó al goleador. Y luego sacó al volante 10. Entonces, ¿qué esperaban? Que el equipo siguiera jugando lo mismo. Y nunca lo reforzó. Junior mantuvo, pero sacó el técnico. No es lo mismo. Una cosa es con guitarra y otra es con violín, mijo. Y la otra viene el caso de el Medellín, que lo de Medellín sí era una murga, pues lo de Medellín era el ridículo marcado de un técnico que vino con soberbia, creyó que los muchachos ganaban campeonatos y como dice el viejo adagio, eso solo ganan partidos, los pelados ganan partidos, los hombres ganan campeonatos. Entonces creyó que con sacar pelados y meter pelados en el equipo iba a sacar el conjunto adelante y nunca le dio para eso y no le va a dar. Por eso tuvo que ir primero él que los jugadores, terminó yéndose él en un equipo que lo dejó muy aporreado, porque dejó muy aporreado al Medellín. Incluso fue tan grave lo que hizo, mira, hay técnicos que le hacen muy mal a los equipos. Es tan malo lo que le hizo Bobadilla al Medellín, que se tiene que ir Raúl Giraldo con él. Ya está vendiendo el equipo y también se lo van a comprar. Es tan grande la crisis que deja un técnico a un equipo que lo dejó sumido en lo peor de las crisis en el último tiempo. Y ahí está el problema. A Raúl le toca vender el equipo, no, seguramente no lo va a regalar, que Raúl va a recuperar la plata que invirtió en él, pero deja un problema gravísimo en ese cuadro deportivo Independiente de Medellín. Le complemento entonces ese comentario, y le sumo la posición de algunos directivos del fútbol profesional colombiano, entendiendo de que tienen que vender, pero pues uno no comparte muchas veces el momento que tienen que vender, porque si están afrontando un campeonato del orden internacional, como es una gran vitrina, como es la Copa Libertadores de América, no sé por qué les da de la noche a la mañana para vender a los mejores jugadores de cada equipo y desmantelarlos de cierta forma. Entonces, no es solamente la parte de los... ¿Sabe quién les metió el viajado con eso hace rato? Y hoy lo vi retuiteado por parte de Pacho Vélez. Esa frase no es de Pacho Vélez. Esa frase es de Faustino Asprilla, que dijo hace 5 días que en Colombia era una tristeza que los dirigentes del fútbol fueran nomás por la plática de la primera ronda, que van por el billete, porque es muy buen billete. Eso sí, es una cantidad de dólares que suman mucha plata y que nomás van al... O sea, hacen cuenta de la primera ronda, arman equipo para la primera ronda y chao. Salen despedidos, es muy triste, nuestro fútbol está lejos. Sí. Carlos Silvio, miren, aunque Deportivo Independiente de Medellín designó a Ricardo Calle, ya adelanta conversaciones con otro técnico, luego de vencer a Caracas en un partido pues intrascendente de Copa Libertadores, Independiente de Medellín pues busca levantar cabeza en el fútbol colombiano, en medio del el sismo interno pues que ocasionó los malos resultados y los problemas de alto Bobadilla, como lo decía Silvio, con la prensa que a la postre pues desembocó en su salida anticipada de la institución. Medellín designó a Ricardo Calle y David Montoya como los encargados del primer equipo del Poderoso y ya consiguieron una victoria. Ahora se enfocan en recuperar terreno pues en la liga, puesto que ya ni Copa Sudamericana pues, no, van a poder pues acceder. Sin embargo, se conoció que la directiva del DIM ya tiene un candidato entre manos. Se trata de Flavio Robato, técnico recién salido del Atlético Huila y que tiene un largo historial dirigiendo clubes en Argentina y en Ecuador. Porque es, ¿no? Qué horror, ¿no? La noticia es válida. Lo que pasa es que los dirigentes nuestros del fútbol, ¿qué piensan de la vida? Acaban de sacar a Flavio Robato por la puerta de atrás. Lo reemplazó un amigo de nosotros, Dairon Pérez, gran ser humano, gran jugador de fútbol de Once Caldas, de Cúcuta Deportivo, a propósito de Freiser, pues jugador del Cúcuta. Y van a traer a Flavio Robato, que no ha hecho nada, no ha ganado nada, y siempre lo echan de los equipos. Son maravillosos los directivos del fútbol nuestro. La platica, tienen mucha que la gastan en cualquier manera, y lo peor es que los equipos no suman, no ganan. Los títulos no los ven. Medellín, ¿cuánto hace que no gana, señores? Carlos. Por torneo colombiano hace mucho rato. No, yo creo que desde Lionel, creo que fue. A Lionel fue el último que ganó con ese equipo, con Medellín. El último técnico, me da la impresión. ¿En qué? ¿En campeonato local? Sí, en local. El último sí, señor. El último título con Lionel Álvarez. Fue con Lionel Álvarez. Han pasado. Han caído muchos aguaceros, como se dice, y nada de nada con el Deportivo Independiente Medellín. Terrible, Flavio Robato. Uy, no, eso sí,
Es peor que traer a Juan Cruz Real. Mira, ahí está. Dice que trabaja mucho, pero lo que seguramente no le va a dar resultado. ¿Qué más, Carlos? Carlos, efemérides, por favor, para que vamos mirando, si quedan noticias, ya las vamos a hablar. Yo le tengo una efeméride de hoy, Carlos. Bueno, sí. Sí, le tengo una Bueno, buenísima. La voy al final. arranco entonces. Sí, por favor, a nombre de él le encomendamos, En por un favor. día como hoy en el... Espérate, Carlos, a él le encomendamos, Estefanía, por favor. El Encomendamos ofrece servicios de mensajería personalizada. Recogen sus paquetes en la puerta de la casa o empresa, hacen compras, consignaciones o pagos de factura. Recogen exámenes médicos, autorizaciones y afiliaciones a EPS. Radican documentos y cobros, trámites de notaría, cámara y comercio, fiscalía, entre otros. El Encomendamos acompañamiento de sus diligencias de manera eficiente y confiable. Su WhatsApp 310-359-5186. Los podemos encontrar en la calle 47, número 2320. El Encomendamos. Sí, señor. Ojalá firme contrato, le encomendamos con nosotros por un año más para poder tener este espacio deportivo. Señores, y Carlos. Bueno, en un día como hoy nacía uno de los multimillonarios que tiene el país y que no sabía que era de otro país. Estoy hablando del señor Julio Mario Santo Domingo. A poquita que Está de tiene, cumpleaños hoy pero ¿cuánto está y no cumpliendo sabía que era todos? panameño. Oiga, está cumpliendo todos. ¿Cuántos años puede tener Julio Mario? Nació en el 23, Uf. tiene 87. Le lleva unos 5 o 6 años a Carlos. Sigamos, Carlos. En un día como hoy, nací en el año 1935, una música que me fascina a mí, que yo sé que de pronto por ahí Estefanía la ha escuchado en versiones modernas, pero nacía el señor Julio Alfredo Jaramillo Laurido. ¿Sabe quién es? No, Carlos. Hay una película, recomiendo de la Estefa para poder que Estefanía, para poder que ella entienda de qué estamos hablando. Se llama Nuestro Juramento. Don Julio Jaramillo. Qué espectáculo. Sí, señor. Sabe que la historia de él es bien graciosa. Él se gana un concurso. Él murió muy joven, además. Se gana un concurso siendo menor de edad. Y siendo menor de edad lo llevan a cantar a bares y cantinas. Y de ahí en adelante se disparó lo que. Esa historia bonita de Julio Jaramillo, que es música obligada, si no inicia, cuando termina, pero que la música la escuchan, la escuchan. En un día como hoy nacía la periodista colombiana en el año 1977, la señora Claudia Palacio. ¿Se acuerda de ella, Silvia? Sí, claro, Claudia Palacios, era del canal Caracol, ¿no? Ella empezó en Caracol y pegó el salto a CNN y ahorita está en uno de los canales de la ciudad de Bogotá. No sé si es del canal City o el canal Capital, uno de los dos. Pero es muy buena Muy periodista, bien, pues. ojo. Bueno, en un día como hoy, en el año 1958, en Estados Unidos se inauguraba la Agencia Espacial NASA. Vale, todo lo que lleva. En un día como hoy, mirando lo que es el famoso túnel de la línea, que apenas lo inauguramos hace un mes, en 1964, Estefanía y Silvio, internautas, se inauguraba el tren bala entre Tokio y Osaka, bueno, pues en el 64. Y nosotros aquí Y apenas estamos nosotros echando bombos y platillos. por el no, y ahora estamos locos porque ahí la tercera línea del metro de Medellín, Carlos. Ya está la plata. Ah, sí, la rápida por la 80. Exacto, entonces Muy estamos bien. locos con el En tema. un día como hoy, en 1969, el Concorde rompía por primera vez la barrera del sonido. Oiga, Y a nosotros propósito, todavía viajando. Carlos, a propósito, ¿en qué ciudad fue que sintieron un ruido estruendoso esta semana, violentísimo? Y fue que un avión rompió el sonido, rompió el coso del sonido, y La barrera tremendo, de sonido. la barrera del sonido. ¿Eso fue en qué ciudad, hombre? Ya le voy a recordar en qué ciudad. Y se alarmaron todos por un sonido raro, y resulta que hacía rato no Pues escuchábamos una noticia de esas, ¿no? yo sé que después de la famosa bulla aquí, ¿se acuerda? Por ahí en la Sí, época de pandemia, que creyeron que eran los cuando extraterrestres, estaban los a los nervios de poquitos punta. días en Medellín también como que sintieron lo mismo. Bueno, Carlos. Bueno, en un día como hoy, en el año 1971, y don Silvio, que usted es tan incrédulo, y ahorita le digo, porque ya hay mucha gente en las playas de Cartagena y en la Catedral de Sal en Zipaquirá,
usted es el único que no cree que la gente está ya paseando, se abrían las puertas la atracción Walt Disney World en Orlando, Florida. Aquí mi asistente Isabela me dice, me muestra mejor, que fue en París, donde escucharon y fue que rompió un avión la barrera del sonido. Impresionante, sería el sonido. Maravilloso. Bueno, en un día oiga, como hoy en el año... Usted me dice que yo soy incrédulo, entonces ¿por qué se tuvo que venir Mauricio Vinasco si no había trabajo? No ve que, no ve que las playas están cerradas. No, por las los playas... sacó usted venteado del programa, ¿no? Todavía no, todavía las playas no están abiertas. Imagínese que, hago un paréntesis, el señor alcalde de la ciudad de Cartagena llegó y se metió hoy en pantaloneta a inaugurar pues la reapertura de las, de las playas. Hoy. Y ya habían turistas que estaban celebrando luna de miel aplazadas, gente que, mejor dicho, estaba muy, muy congestionado, no congestionado, pero sí tenía gentecita a las playas de Cartagena. En un día como hoy, Silvio, usted lo conoció mucho porque lo vio jugar, en el año 1977 se retiraba del fútbol el astro brasileño Pelé. Pelé, hizo su último gran mundial fue el 70, ¿no? Ese mundial espectacular que hace Brasil, que lo gana además en México, con una serie de jugadores Rivelino. No, pero el 74 en Escocia. ¿Señor? 74 en Escocia. No, la última. Si la memoria no me falla. No, la última presentación de ellos era del 70, Carlos, cuando tuvieron a Rivelino, Tostao, tenían a Carlos Alberto, tenían todo ese grupo de jugadores espectaculares de la época de ese Brasil grande. Yo creo que es lo mejor que hemos visto. Si usted quiere ver fútbol diferente, coloque un video de sus carros, es una cosa maravillosa. Y era 1970. Pero yo sí me acuerdo que usted no le tocó que comentar. A mí me contaron y luego los videos lo logré a verlo. Sí, cuidado. A mí me dijeron que usted comentó el partido de despedida que jugó medio tiempo con el Santos y medio tiempo con el Cosmos. No, todavía éramos muy chiquillos en aquella época, don Carlos. Bueno, en un día como hoy, en el año 1992, se estrenaba en la pantalla el canal Cartoon Network para los niños. Hay otro que y este, si me da... hay otro de cumpleaños también, creo que es History, ¿no? El que está de 20 años, cumplió 20 años, un especial espectacular que van a presentar de los últimos 20 años de todo lo que ha sucedido en nuestro planeta, del 2000 al 2020, algo espectacular. Eso es de History, el mismo que presenta, no sé si ustedes lo verán, ¿no? Ese de alerta de aeropuerto y de todos esos que son muy agradables, diferente, al menos no vemos novelas, ¿no? Al menos nos toca ir a ver el refrito del escamoso y de todas las novelas que pasan en Colombia, Estefanía. Carlos, por favor. Bueno, este sí me da mucho pesar porque desafortunadamente cayó a lo más bajo. En 1993 se estrenaba o iniciaba transmisiones en TV Latinoamérica. Hoy desafortunadamente es un refrito, que hágame el favor. Oiga, y era una cosa impresionante, Carlos, ¿se acuerda? El arranque de ellos. Usted para poder escuchar buena música americana tenía que colocar en TV para poder estar a la moda, porque si no... ¿Usted no ha visto un reality que tienen ellos, Carlos, en el otro en TV? Uy. No, eso es... No vaya a ver, ¿cómo se llama? Acapulco Chor, ¿qué se llama? Ese sí lo debe ver, Estefanía, le vi cara de que no se pierde Acapulco. Uy, qué horror. Todos los shorts. Uy. Acapulco Chor, Jersey Shore. En otras palabras, uy, todos no, contra no, todos. No. Estefanía, Carlos. La invito para que vea Sobrevivencia al Desnudo. Uy, por los Channel, que es Channel. Interesante. Sí, lo he visto. Bueno, para finalizar, hoy es el Día Mundial de los Adultos Mayores, el Día Mundial de la Hepatitis y el Día Mundial del Café. Felicitaciones para los que toman café. Permítame, le quedó una efeméride, yo la coloco. En un día como hoy, en 2018, nació Sacha, la perrita, tenía que hacer el homenaje a la perrita. Dos añitos, bien llevados de Sachita. Muy linda. Oiga, y a propósito, hay que ir planeando la celebración de los 2 años de Voces Caldas el 21 de octubre. Ay, el 21 de octubre. Nos tenemos que ir para un sitio bien especial, una comida, hacer algo diferente. Vamos a tener con los patrocinadores, haremos algo el 21 de octubre desde cualquier sitio de la ciudad de Manizales para celebrar con todos los detalles, con una producción
diferente este espacio de Voces Caldas. Téngalo por seguro que lo hacemos, don Carlos, 21 de octubre, no me deje olvidar, el tiempo pasa rápido, ¿no? Uy, cómo va todo rapidísimo, ya estamos en octubre con 6 partidos de Once Caldas, el del martes con Pereira, ¿no? El Pereira es, ese partido es de torneo, ¿no? O es de Copa, no, torneo. Sí, señor. No, 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 es por liga. Por liga, torneo, ah, bueno, por liga. Partido interesante, partido aparte para ellos, no tanto para nosotros, pero bueno, se le queda a Estefanía, ¿qué más tenía en el tema en temas de deporte de estos días? Bueno, pues Santa Fe tiene 17 puntos en la tabla de posiciones y actualmente está en la casilla 4 de la tabla de posiciones. Y respecto pues al equipo de Santa Fe, de Harold Rivera viajará para aquí, para Armenia, para enfrentar a Cúcuta Deportivo por la fecha 11 de la Liga Betplay Di Mayor y no podrá contar con su goleador Diego Valdés por una lesión en uno de sus dedos. Asimismo, Rivera confirmó que Enrique Cerje será quien reemplace a Andrés Pérez en la mitad del campo, ya que el experimentado jugador tiene 2 fechas de suspensión por la expulsión recibida en el clásico capitalino. Santa Fe acumula 5 victorias, 4 empates, 1 derrota en lo que va de la competencia colombiana y espera sumar una victoria más. Para quedar cada vez más cerca de clasificación a los playoffs pues en las semifinales. Mire, Carlos, hoy veo, y Estefanía, hoy veo en redes sociales en la ciudad de Manizales casi que un llamado de mucha gente sobre el famoso puente que tenemos acá muy cerca, aquí a unos pocos metros, el puente de la Autónoma. Resulta que le quitaron la iluminación linda, esa que tenía de colores, que se veía espectacular, que se veía desde muchas partes, un ambiente navideño